es presentado por Zona Austral, vive la entretención. El Gráfico, lunes y viernes, junto a tu diario El Pingüino. Hotel Casino Dreams. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Estamos de vuelta, muchachos, y estamos con ellas. Sí, señor. Las más lindas. Las más ¿Con bellas. Un poco de sueño? No. Ah, ya. ¿Digo por este lado no? ¿Por este lado no? ¿Y por este otro lado? No, tampoco. Ah, todo bien. Andan despertitas. Sí. ¿Llegó su marido? Oh. ¿Cuántos días lleva ya trabajando? Ya como 2 semanas y media. ¡Uy, Dios mío, pobrecita! Pobrecita. Venga para acá, pobrecita. ¿Pero todo bien, sí? Sí, todo bien. ¿Se quería como quedar aquí un poquito? No, no se va a contar entera. Oiga, ¿ella le pidieron, le escribió su cartita al viejito afuera? Sí. ¿Qué le pidió? Una pista. ¿Con qué letra empieza? Con C. ¿Con C? Cochinowis. ¿Ya? ¿Y usted? No, yo no pedí nada. Que baje el hombre rápido nomás. No. Bueno, nosotros tenemos unos paquetitos de regalo que se los vamos a entregar ya la otra semana. ¿Le parece? Con mucho cariño, uno de un engañito nomás. ¿Qué? ¿Pero por qué una la mala onda? Entonces lo guardamos, se lo regalamos a otra persona. No. Ya, ¿y usted nos va a regalar algo a nosotros? Podríamos hacer intercambio de regalos la otra semana. Sí, ah. Amigos secretos. Sí. ¿Cómo? Somos cuatro. Bueno, pero algo saldrá. Sí. ¿Alguna cosita podemos hacer, cierto? Ya, ¿algo más que agregar? No. ¿Vieron las películas? Sí. ¿Ya? ¿Con qué película empezamos? Con la Katy empieza. La Katy empieza. Sí. Katy, parte tú primero. Ya, esta semana se mantiene en cartelera. Se mantiene. El Ciudadano Kramer. Ya. El cual esta película sigue teniendo harto público. Harto público, sí. Sobre todo en los horarios de las 5 de la tarde en adelante. Esta película tiene mucho humor, es basada en el ambiente político. ¿Ya? Y la imitación de algunos personajes que son muy conocidos a nivel nacional. Cuénteme algo de la trama, Katy. ¿Le cuento algo de la trama? De la trama, sí. ¿La vio o no? Sí, la vi. Ya. Pero no entera, la vi, pero no entera. Ya, ¿por qué? Porque ya partimos con problemas. Lo que pasa es que encontré que mucha imitación es a veces exagerada un poco. Sí, y raro considerando que el personaje central es un imitador. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que... Es raro, una sorpresa cuando uno se encuentra cuando se entra en la película. Acá consiste en el que Kramer quiere postular a la presidencia y es apoyado por la ciudadanía y por su familia, sobre todo, que acá participa su mujer y su hija. Ya. En el cual él empieza a competir con algunos otros candidatos, gente del Senado. Ya. ¿Y le gustó a usted? Sí me gustó, pero encontré mejor la primera. Ya. De hecho, Itero Pasa la cual le puso un 4 a esta película. Itero Pasa la cual le puso un 4. Es que no tiene tanto humor. No. ¿No? Que uno se ríe más de los gestos. De la imitación que hace. Claro. Pero no tiene tanto humor. Ya, a ver, dígame los horarios. Los horarios, la tenemos a las 2 y cuarto, 2 y media, 20 para las 5, 7, 7 y media, 21 a 20 y 21 a 50. Oye, pero no paran todo el día de darle. Está en dos salas. Eico. Sala 1 y sala 3. Perfecto, sala 1 y sala 3. ¿Algún consejo, algún saludo? ¿Algún agradecimiento para esta Navidad? ¿Quiere mandarle Feliz Navidad a alguien? Porque ya nos vamos a ver hasta después de Navidad, nos vamos a ver entre Pascua y el nuevo. Dejar primero invitado a la gente que vaya a disfrutar una película. Ya. Especialmente a los niños de la casa, porque ellos no teníamos películas para ellos. Entonces ahora tenemos Metegol, que aprovechen a disfrutar en familia, estos días que se trata de estar en familia. Sí. Y desearles unas felices fiestas. A toda esta humilde gente que ve este programa. ¿Por qué tiene que ser humilde gente la que nos ve? Porque toda la gente sí es humilde. Perfecto. Qué increíble el desarrollo de esta persona. ¿Y usted? Nada, o sea, darle la feliz Navidad a todo el staff de Pingüino TV. De ahí también a la gente, invitarlos a que asistan este fin de semana en familia a disfrutar las películas. Ya. Y saludar a mis compañeros.
perfecto. A unos amigos. Que, amigos. Con los que compartí estos últimos días. Ah, sí. No, con amigos con ventaja. No, 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 un grupo. ¿Pero qué hacen? ¿Cosas en grupo? Se juntan en grupo. Nos juntamos en grupo. ¿Sigue soltera usted? Sí, soltera. Soltera. Pero con nada por ahí, nada, una cosita, nada, algo que, algo que pique por ahí. No. ¿Nada? ¿Y ahí usted cuándo llega su hombre? Mañana. ¡Mañana! ¡Epa! ¡Viene con todo! Espero con alguna sorpresita, pues. Trabajo mañana. Disfrazada, alguna cosa. Oiga, no se meta por ahí. Disfrazada de conejita, de gatita, de gatula. De enfermera. De enfermera. Backstreet Boy tiene otro disfraz que le pueden pedir si quieren. ¿Cierto, Backstreet? Backstreet Boy con su nuevo socio. Matías, ¿conocen a Matías? Seleccionado regional de ping-pong. Mire el peinado. ¿Qué le parece el peinado a Matías? Mire. A ver, se va al lado, mire. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Le gustó? ¿Con este? ¿Te gusta la carnecita fresca? ¡No, ya! Pero ahora sí, ¿es lo que te gusta? Ya, ¿y usted que le mandó saludos? ¿Ya mandó? ¿Y usted? Tampoco. Déjenme darle un abrazo a los cuatro de la Navidad. Venga para acá también, pues. Venga para acá. Feliz Navidad, que les llegue su paquetito, que tanto desea para su noche buena, ¿ya? Que les vaya muy bien y nos vemos la otra semana. Que disfruten. ¿Qué me está haciendo señas? ¿Cómo? ¿Por qué quiere venir a abrazar a usted también? No. Qué tontera. Oiga, fíjese que en INACAP, ¿cierto? Te damos la formación que las empresas necesitan, porque creemos en la educación de calidad y porque sabemos que todo padre quiere ver a sus hijos y llegar aún más lejos. Estudia con los que saben formar profesionales para el Chile de hoy. Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, los profesionales, ¿cierto?, que Chile necesita. Fíjese que hoy día nos complacemos, ¿cierto? Hoy día es un placer para nosotros tener en este estudio a un destacado tenor magallánico, a un destacado artista regional hoy, en la super tarde del pingüino, el tenor Ignacio Gómez. Tenor, por favor. Muchas gracias. Adelante, olé. Con mucho cariño para la región de Magallanes, agradecimientos al Pingüino Multimedia. Hoy en la super tarde les traigo un especial de Navidad. Oh, holy night, the stars are brightly shining, is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error's pine, a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new glorious morn. On your knees I hear the angel voice, estás viendo la super tarde. Oh, holy night, the stars are brightly shining, is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world
insane and heroes pining, till he appeared and the soul filled its walls. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new glorious morn. Come fall on your knees and hear the angel voices on high. On high, when Christ was born. Tenor, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Pingüino Multimedia. Pase a tomar asiento nomás. Por favor, toma asiento. Toma asientito. Bueno. Oiga, el tenor Ignacio Gómez, que hoy por hoy, ¿cierto?, ya está disfrutando de una carrera, ¿cierto?, a nivel nacional, internacional. Cuéntanos un poco de historia. Ya, queremos saber que... Está bien eso, está bien. Queremos saber cómo nace este tenor que... Hoy por hoy ya tiene decidida su vida, ¿cierto?, la música. ¿Cuándo se da cuenta de su talento, de esto que lleva dentro, de este fuego? Bueno, en 94 empecé. ¿Con qué edad? Tenía 10 años. ¿Ya? Pero ahí no era tenor. Era un niño que cantaba en perfecto inglés. Ya. Y de ahí poco a poco, cuéntanos, ¿cómo empezó la carrera? Y bueno, y después, en ese tiempo, el año... Claro, 94, en la básica, ¿cierto?, estudiando, era bien, me gustaba estudiar harto. Después saltamos al año 99, ya. Cuando entré primero medio, yo participaba en un grupo de coreografías y artes escénicas. Ya. Aprendí a hacer mimo, a actuar, todo el tema. Y eso lo hacía, ese taller lo hacía una persona que se llama Cecilia Rojas. Ya. Y Solange Sánchez. Ya. Ya. Y ellas hacían eso en la Alianza Cristiana y Misionera de la calle Croacia. Ya. Y hacían talleres de teatro. Y yo seguía haciendo mis discos y todo. ¿Cuántos discos tienes en este momento? Tengo 60 discos oficiales. ¿60 discos? Para Mac Idol. ¿Cómo que significa eso? Mac Idol es una fundación de Steve Jobs. Por eso te estoy contando cómo se... Entonces, después de practicar en el grupo Ciel, las artes escénicas, las coreografías, todas esas cosas de arte, yo siempre me pasaba a la plaza. ¿Ya? Y me ponía a practicar mi inglés con los turistas. ¿En la plaza? Sí. ¿Ya? En realidad tuve mucha cueva, porque esa es la verdad. Me senté en una plaza y le empecé a hablar a una gringa. ¿Ya? Y me dijo, uy, tú hablas súper bien, eres tan chico, la cuestión. Y le dije, sí, bueno, lo que pasa es que canto y me gusta aprender idiomas para compartir mi visión de la paz mundial. Y yo tengo el sueño de que algún día voy a cantar en otro país, voy a ganar premios, etcétera, etcétera. Así empecé, esa es la verdad. Primero medio, ¿cachai? Me hacía bolsa estudiante, me hacía bolsa haciendo música. Ya. Y también ayudando en obras sociales y en la iglesia. Y entonces... La chica me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo en Apple y Steve Jobs está haciendo un proyecto que se llama Mac Idol. Y yo le dije, ya, cuéntame más. Bueno, se trata de una red social en el año 99, estoy hablando, o sea, super visionario Steve Jobs, el caballero que se murió, el de la Apple. Sí, claro. Y me dijo, mira, te voy a dar un mail y tú escribes y si les gusta, tú les puedes mandar tu música y ellos la van a empezar a promocionar a nivel... ¿Esto en el 99? Sí. ¿Y qué música hacías en el 99? Hacía música romántica, hacía música en inglés. ¿Música romántica de tu autoría?
También hace cosas en guitarra y autoría, sí. Ya, pero la música eran covers o era música que... De todo. Sí, sí. Arreglado a tu manera de cantar, obviamente. O no cantabas como tenor en esa época. Sí, tenía la voz, pero en realidad cuando era adolescente cantaba harto rock. Entonces mi voz natural es de tenor lírico ligero, pero tirando para contratenor, porque es como súper aguda, ¿cachai? Ya. Pero para estudiar contratenor tienes que estudiar como 10 o 12 años, así que prefería estudiar como tenor que... ¿Y el 99? ¿Qué pasa después de esto? Bueno, seguí. Después conseguí un contrato pequeño con Imperial Records, que duró varios años, hasta el 2007 parece. ¿Ya? Y de ahí ellos quebraron, así que de ahí pues seguí con MacIdol. Y así fui creciendo. ¿Y hoy por hoy estás dedicado 100% a la música? Me dedico a dos cosas. A hacer las asesorías empresariales, porque soy asesor de negocios bilingüe o políglota. Ya, políglota. Claro, pues ya hablo inglés, italiano, francés, español, y ahora estoy aprendiendo ruso, porque mi esposa es ucraniana. Ya. Así que me dedico... ¿Estás trabajando actualmente en eso? Sí, con mi esposa fundamos Gómez Crespo International Services. Ya. Que es una empresa de asesoría de servicios empresariales. Así, ¿y qué tal la están haciendo aquí en Magallanes? Claro, porque como ella tiene dos profesiones, ella es economista especializada en banco y fotógrafa artística especializada en fotografía para modelos. Pero acá como no hay modelos, hace bodas y cosas, qué sé yo. ¿Che? Claro, perfecto. Sí. Pero hoy por hoy tú diariamente cumples un... ¿Trabajan diariamente en esto de la asesoría? Claro. Sí, claro. Ah, perfecto. Así. ¿Y la música? Gómez Crespo International Services, por si lo quieren buscar en Google. ¿Y la música? ¿Qué pasa con la música? La música también rentabiliza, la música suma. ¿Pero qué estás haciendo ahora en música actualmente? Bueno, la música yo la hago a través de 23 Records Entertainment Group, que es mi productora multimedia. ¿Ya? La cual logró un contrato para ser partner de YouTube. Ya. Entonces ahí yo puedo colocar mis canciones, mis entrevistas, y también puedo ofrecerle a programas como por ejemplo el tuyo, colocar todas sus temporadas. Y claro, eso también a través de mi productora es un negocio que lo voy a poder rentabilizar. Ahora, la música, estamos haciendo unos proyectos con Chepo Sepúlveda. ¿Ya? Y con Maximiliano Gress, que es un arpista espectacular. Él ha estado en Europa, ha ganado premios también. Y bueno, con el gran Chepo, la voz de la Patagonia, así que... Claro. Bueno, nosotros, a pesar de que no te conocíamos personalmente, a través de las redes sociales tenemos contacto, y también aquí con el hombre, con Jorge Reyes, que es un fiel admirador tuyo y amigos íntimos, ¿no? Todo el rato. Nada, ¿sí? Lo que pasa es que Jorgito, nos hicimos amigos porque mi esposa es fanática de los Backstreet Boys. Ya. Y ella colocó me gusta en la página de los Backstreet Boys que él tiene. Claro. Y nosotros les contamos a Jorgito que allá en Ucrania, en Rusia, ella tenía un montón de discos y cuestiones de los, claro, Backstreet Boys que él no tenía. Ah, así que nos juntamos, nos empezamos a cambiar material y nos hicimos amigos con el Jorgito. Oye, ¿cuándo vamos a ver tenor a Ignacio Gómez en un evento masivo aquí en Punta Arenas? Cuando el alcalde me quiera pagar o cuando algún empresario quiera contratarme, ningún problema. Claro. Mira, yo hago conciertos. ¿Ah, estos conciertos? Sí, hago conciertos sin fines de lucro. ¿Ya? Gratis, para ayudar a la gente que necesite comida, ropa, medicina, lo que sea. Pero si lo vemos como un trabajo, onda Festival de la Patagonia o concierto masivo, vale lucas, porque es trabajo y horas de trabajo, claro, y meses de trabajo. Tiene. Oye, pero ¿a este concierto fuera de China? El año China? Pasado fue el mejor año de mi vida. Hice una pequeña gira internacional. Ya. Gané dos premios internacionales en la Universidad de Desarrollo Nuclear de Snunay. ¿De la Universidad de? Desarrollo Nuclear de Snunay. Ya. Una universidad que hace puras cosas de puros mateos, no sé, por ejemplo, estudios nucleares, físicos, matemáticos. Me invitó a hacer un concierto de arias de Verdi, Puccini, Donizetti, y me dio un premio internacional así de grande. Ah, qué bueno. Y también me invitaron a ser jurado internacional. Ya. Así que tuve dos premios muy lindos el año pasado. ¿Qué falta para tocar para tocar el éxito, para que la gente lo conozca más aquí en Chile tenor? Yo pienso que falta hacer una sociedad lucrativa con un empresario que tenga contactos. Así de simple. Porque si ya he logrado cantar en el extranjero, recibir premios, cantar en Chile para que la gente me conozca más, sería para mostrarle mi talento, pero eso no sirve. Hay que generar lucas, hay que... ¿Y no has pensado en estos programas de talento? No, porque yo te pregunto, mira, si he grabado 60 discos, ya, y he hecho conciertos internacionales, ya tengo una carrera. En un programa de talento yo debería ir a ser un jurado, como me invitaron en el extranjero a ser un, claro, jurado internacional. Pero ir a mostrarme, pienso que no, porque
Pero no es una ventana también para que te conozcan en Chile, porque acá en Chile no. Sí, pero es una ventana haciendo trampa. Pero no. Sí, mira, por ejemplo, tú tuviste. Sí. Pero tú tienes una carrera. Sí. Una carrera que empezó antes que la tele. ¿Cachai? Y te sirvió. De hecho, ahora estás en la tele por eso. Pero si yo soy leal a mis convicciones, pienso que es mejor que crearan un programa de talento a nivel nacional en el cual le dieran la oportunidad a gente que no tiene carrera y en la mitad del evento mostraran a gente que ya tiene una carrera a nivel nacional. Por ejemplo, a ti, a mí, no sé, al papá de Américo que tiene un montón de discos. Sí. ¿Podríamos decir que Tenor es un hombre de convicciones? Claro, soy de convicciones y trato de ser honesto en eso. Claro. ¿Podría definir, defíneme tu personalidad que como artista, ¿cierto? ¿Cómo definirías a Tenor en tres palabras? En tres palabras. Tres conceptos. ¿Cuáles son los tres conceptos que siempre tienes en tu vida? Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Es difícil triunfar en el mundo artístico chileno? Yo pienso en grande, no pienso en el mundo artístico chileno, pienso en el mundo. Yo quiero influir al mundo con la visión de la paz mundial. ¿Te importa la paz mundial, Tenor? Sí, me importa que se genere un nuevo orden mundial de paz en el cual las personas piensen en respetar sus discrepancias. Claro. Por ejemplo, si tú piensas diferente a mí, no necesitamos ser enemigos. Sí. Podemos pasarla a la raja. Bueno, está llamando harta gente al estudio, ¿cierto? Para felicitar a Ignacio, estamos recibiendo llamadas de forma interna. Y también queríamos ver si podíamos escuchar algo en español. Lo que las amigas en casa también, si podíamos cantar un pedacito o algo para que puedan disfrutar ella en español. Sí, ahora voy a estrenarles un tema de Navidad que se llama Es Navidad, Punta Arenas Celebra. Es Navidad, Punta Arenas Celebra. Sí, y es un tema de rock, así que es un tema juvenil, con el programa juvenil. Así que vamos. Sí, lo que pasa. Bueno, están todos pidiendo Llora la Rosa arriba, Tenor. Sí. ¿Por qué no le hace caso al equipo? Son los fanáticos de usted. ¿Y esa pista? ¿Esa la pista, no? Pero no está el pista, ¿no? ¿Cómo? El rocío ya se ha convertido en lágrimas. Crecido. Alas recortadas. Qué hermosa voz, Tenor. Te has sido, te perdí. Llora mi alma. Ahí no va, después yo te la voy a falta de aplausos ahí un poquito. De lo bueno, poco. Espera, me comprendí con la Inge. Ya, con la Inge, ¿qué onda? Le voy a traer un especial romántico a tu programa. Ah, no, le puedo creer. Busquen en la agenda cuando, y yo lo preparo y ahí les traigo Lloran las Rosas, pero con la pista. Con la pista original. Oiga, vamos ¿y la que tenía de Navidad? Vamos. Este es un estreno. Vamos a cantar con el Tenor, nosotros tenemos. Cante conmigo, chicos. En el coro. Un aire de paz corre por Magallanes y pasa envolviendo a cada corazón. Y la ciudad se viste de luces celebrando la estación. Y por todas partes la gente comparte un sentimiento lleno de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, Punta Arenas celebra, el rico y el pobre compartirán la risa y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Cante conmigo. Es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. Es la alegría de mi Magallanes comer un asado y sonreír.
Es Navidad, Punta Arenas celebra. El rico y el pobre compartirán la risa y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, así no más. El rico y el pobre compartirán la risa y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Creo, Señor, en Magallanes, en Punta Arenas, en Natales, en Tierra del Fuego, en Torres del Paine, nuestra octava maravilla del mundo, y en Porvenir. Cariños a todos. Es Navidad, Punta Arenas celebra, el rico y el pobre compartirán la risa y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, Punta Arenas celebra, el rico y el pobre compartirán la risa y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, Punta Arenas celebra, el rico y el pobre compartirán la risa y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad. Oh, yeah. Es Navidad. Aplauso, tenor. Deja eso, corramos un poquito. Oiga, esta canción es un estreno. Esta canción la empecé a hacer maqueta en el 2010. ¿Ya? Esta canción la aprendí para hacer coreografías, como te decía, como el año 96, puede ser. La sacó un mexicano que se llama Marcos Witt. ¿Ya? Este gallo ha ganado muchos grados. Es como parecía también a los ritmos, algunas partes cuando fue el tema del gas, una canción como. Sí, parecía. Mira. Lo que pasa es que esta es la maqueta, ¿ya?, de la canción de Lanza al Gas. Yo la estaba haciendo en ese tiempo. Ya, tú la estabas haciendo ya. Claro, y resulta, es la misma. Claro, claro. Esa es la maqueta. Ya. Resulta que cuando hice la ayuda para Lanza al Gas, ¿ya?, hice esta canción para instar a la gente, claro, a protestar de una manera pacífica. Sí. Me quedo con lindos conciertos que hay dentro de la música, grandes y chicos, comer un asado. La risa y el gozo, claro. Cristo Jesús siempre presente. Esta canción la escribió Marcos Witt con un tema como medio salsero, ¿ya?, para México. ¿Ya? Y yo decidí personalizarla con Punta Arenas para darle unidad a nuestra gente. Perfecto. Y también sirve para que conozcan a Marcos Witt, así que. Sí, claro. Oiga, tenor, ya nosotros hemos tenido la posibilidad de conocerlo usted. Su esposa es ucraniana. ¿Cómo logra un chileno, cierto? Conquistar a una mujer ucraniana tan bella como su esposa, con todo respeto, tenor. Sí, no, sí, es verdad, es súper rica. Sí. No hay problema. ¿Y cómo logra? Cuéntame un poquito la intimidad, en el sentido de cómo es, cómo conquistó, está esa barrera idiomática. Mira, yo hablo varios idiomas. ¿Ya? Y siempre he tenido la personalidad de pensar que soy inteligente y atractivo. Para las mujeres, quizás mi inteligencia les atrae. Claro. No sé si soy Brad Pitt, no tengo idea. Claro. Hay algo que les produce eso. Claro, hay sí, pero es lo que uno de repente proyecta. Claro, pero sí, o sea, con la Alicia empezamos siendo amigos. ¿Ha sido un tipo afortunado usted con las mujeres? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho tengo que pedir perdón a Dios. Sí, Perdóname, señor, por tanta maldad. Claro, de repente hay que alejarse de las tentaciones. Si no, bueno, con la Lisa nos conocimos porque yo soy cristiano bautista.
y yo estaba esperando una chica que fuera, que tuviera los mismos valores y conceptos morales que yo tengo. Ya. Que tuviera el sueño del arte, también la economía, como soy asesor del negocio bilingüe. Entonces, nos pillamos en todo lo mismo. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos a través de una agencia de matrimonio. Mira, en Rusia, en Canadá, en Ucrania, en Estados Unidos, se casan entre ellos. Ya. Se casan entre ellos. Yo escribí a una agencia, dije, quiero conocer una chica que sea cristiana autista, que le guste el arte, que le guste los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ya, y así la conocí a ella y empezamos siendo amigos. Ya. Ya, por Skype. ¿Conoces Skype? Por Skype, sí. Sí, nos reíamos mucho, siempre conversábamos. ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo un CD. ¿Qué estás haciendo? La sesión de fotos. Claro. Y nos comentábamos nuestros proyectos. Empezamos siendo amigos. Después nos comprometimos. Yo le dije, ya, ¿sabes qué? Pero todo por internet. Claro. No sé cómo. Mira, eso es algo nuevo acá, pero en Europa eso pasa hace más de 10 años. Sí. ¿Cachai? O sea, acá es como, wow, qué loco. Allá no, pero aquí Backtris, por ejemplo, también, Jorgito, nos ha enseñado un poco todo esto de las relaciones por internet. Claro, pero el tema es que esto se llama agencia de matrimonio, no es un sitio de dating, porque es certificado, que hay gente real, porque hoy en día hay muchos scammers, que es el... Sí, cuando... muchos engaños por internet. Claro, así que ojo, no le escriban a la gente de internet, escriban a negocios certificados. Yo pronto voy a fundar uno para que usted se pueda casar con una mujer preciosa de Europa y esté todo legal. Claro. Así que el tema es ese. ¿Dónde queda el amor al lado de esto, de esta agencia? ¿O se conocen para no necesariamente para casarse? No, porque con la Alicia nosotros nos enamoramos. ¿Ya? Porque nos gustaba lo mismo. Viste que empezamos siendo amigos. Ah, claro. Y entonces necesitábamos vernos, así como yo la llamaba internacional. Oye, ¿sabes que te extraño? Ah, igual, ya veámonos. Y de a poquito empezamos a ver. Claro. Tuvimos la necesidad. Después yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy un hombre de decisiones. Voy a ir a tu país, te voy a pedir la mano y nos vamos a casar. ¿Cinco? ¿Así? No le puedo creer. ¿Así de corta? Sí. Sí, y sin conocerla. Es que... O sea, sin conocerla físicamente. Conocía su alma. Conocía el alma. Ah. ¿Tú qué vas a tener de tu esposa cuando tenga 90 años? El alma. El alma. Claro. Entonces, la persona. ¿Caché? Al final el placer físico puede existir, pero... El placer físico queda en segundo lugar, cuando uno se enamora primero del alma. Entonces yo fui, hicimos un rito ortodoxo ya, fue súper lindo, y nos casamos. Así que, darling, I'm proud of you, right now we're talking about you, and I love you, and everything else, so I love you, I hope you are looking this. So, привет, моя семья. Ya 80 días, Luis Blutoje. El único que entendió fue Backtris, que se emociona con la palabra. Sí, pero no, es que mi esposa me está viendo la tele y le dice que la amo. ¿Y ella habla español? Sí, entiende harto. ¿Entiende se harto? Pone a hablar por teléfono y chamuya y sus palabras en español. Así ya, ¿y por qué la decisión de venirse a Punta Arenas, a Sandy Point? ¿Por qué? ¿A Sandy Point? Bueno, vinimos para acá porque acá está mi familia, tenemos el apoyo, pero ya nos queremos ir, sí. Ya, sí, nos queremos ir a La Serena y eso. Así pero acá la Serena, al urbanismo, los negocios, la música. ¿Cuándo, sí, claro, ¿cuándo se van a abrir los fuegos finalmente de esta carrera internacional que ella con 60 discos, cierto, editados, lógicamente que es una carrera, pero en qué momento vas a explotar? ¿Tú hiciste una gira mundial y eso? Claro, una gira mundial, eso me refiero. Mira, tengo invitaciones a pensar 7 países. Pensar en un Madison Square Garden o algo así. Sería lindo. Mira, tengo invitaciones a 7 países. Tengo invitaciones a Rusia, a Ucrania, a Bielorrusia, a Moldova, a Latvia, a Hungría, creo, a Alemania. Pero ir es una locura, ir sin afinar bien las cosas. Claro. Son pasajes, visas, documentos, estadía, alojamiento, ¿entiendes? Documentación de todo eso. Sí, claro. La idea es sacar fotos, filmarlo para mostrarlo, después traer el material y todo eso. O sea, las puertas están abiertas. Yo creo que debo ser uno de los pocos artistas que tiene tantas invitaciones internacionales en este momento. Yo nunca lo imaginé. Claro. Tengo invitaciones a más o menos 7 países, pero son para centros culturales, son para ayuda social. Entonces tiene que haber alguien que financie eso. Y yo por mí solo no lo voy a hacer, porque imagínate, no voy a poner 50.000, 100.000 dólares para ayudar a otros si recién estoy empezando con... ¿Dónde te ves en 15 años más, tenor? ¿20 años más? ¿En 30 años más? ¿A dónde das Ignacio Gómez? A corto, mediano y largo plazo. Mira, a mediano plazo me veo en el norte de Chile, disfrutando la playa, con una hijita, qué sé yo. Pero a largo plazo, si es que la economía mejora en Europa, me gustaría irme a Europa. Todo esto, le cuento a la gente, la señora dueña de casa, la gente piensa que en Europa todo es happy. Y hoy en día Chile... ¿No es todo happy en Europa?
no es todo happy en Europa. Para que ustedes sepan, Chile está muy bien posicionado hoy en día. Nuestra economía es sólida, avanza de una manera fuerte. La gente quisiera ganar, no sé, $1,000, $2,000 rápido, pero Chile es un país sólido hoy en día. En Europa hay tremendas crisis económicas, en Italia, en Grecia, en Rusia, en Ucrania, ¿para qué decirlo? Entonces, hoy en día mi esposa como economista me dijo, no nos quedemos en Europa, pero volvamos algún día si es que hay buena economía. Déjeme interrumpirlo, tenor, que vamos a tener informaciones, ¿eh?, con Luis García. ¿Está por ahí, don Luis? Así es, Francisco, nos vio bastante desprevenido. Estamos acá en el centro de la ciudad de Punta Arenas, nosotros acá, donde se encuentra mucha gente hasta ahora realizando compras. Vamos a mostrar un poco, ¿cierto?, lo que acontece en plena calle Borias. Son las 17 horas con 47 minutos y la gente se ha agolpado, ¿cierto?, hasta las calles del centro de la ciudad para efectuar las compras navideñas. Muchos de ellos hemos visto, ¿cierto?, que han pasado con una gran cantidad de bolsas. En este lugar también se encuentran instalados los amigos vendedores ambulantes, ¿cierto? Acá dialogar con una señora que está vendiendo peluche. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. ¿Cómo estaba la venta este año? Mira, para mí llevo 3 días, estaba súper bueno. ¿Vende peluche? Vendo peluche, artesanía, espejos que hago yo artesano, las paneras, los platos, son puras artesanías que las trabajo yo. ¿El clima se ha comportado estos días, afortunadamente? Sí, por lo menos esperamos que esté hasta el 24 así, para que podamos seguir en la calle. ¿Quieren seguir hasta el último día vendiendo, sí? Día 24. ¿Hasta qué hora? Tipo 5 de la tarde, una cosa así. Después de preparar la cena, ¿no? Espero que me la tengan preparada este año. Ah, va a esperar que se la tengan de regalo la cenita. ¿Qué le pide el pascuero? Mucha paz y amor. Más amor que paz, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Muchas gracias, estamos hablando con la señora que se encuentra vendiendo acá en el sector del centro de la ciudad de Punta Arenas, ¿cierto? Estos amigos vendedores ambulantes que también se agolpan acá para ofrecer los productos y otra alternativa más también para los regalos de fin de año. Vamos a ver si podemos dialogar con la gente que anda hasta ahora también comprando por acá al centro. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. ¿Anda comprando regalitos? Sí. ¿Los últimos regalitos ya? ¿No? Los últimos ya. ¿Cuántos regalos compró? 5 ya. ¿5 regalos de Navidad? Sí. ¿Para los niños o para adultos igual? No, para adultos también. ¿Sí? También es bonito recibir un regalito. ¿Usted qué le pide al viejito Pascuero algo? No, nada. Él sabe lo que tiene que comprar. ¿Las compras a última hora como siempre, no? Claro, de todas maneras. Pero los varones son los que se dejan más para última fecha. ¿Mucha gente en el centro para andar? Sí, mucha. Especialmente en las tiendas, realmente muy lleno. Con la medida, me imagino, de precaución, con la carterita bien agarrada, porque andan bien tomada. Perfecto, señora, muchas gracias. Una de las personas también que anda transitando, ¿cierto?, hasta ahora por el centro de la ciudad, como hacíamos nosotros, son varias las personas que se han llegado hasta calle Borias y también las tiendas, obviamente, que se encuentran en este lugar para poder comprar también los regalos para fin de año. Acá hay otra señora, ¿cierto? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo han andado las ventas? Buena, muy buena. ¿Sí? Sí. ¿Se ha notado el aumento de la gente, no? Sí. Sí, bastante. ¿Eso es positivo? Acompañado igual, el tiempo. ¿Es bastante positivo para ustedes? Sí, sí, porque nosotros aprovechamos estos días para poder aumentar nuestro ingreso. ¿El 24 igual? Sí, igual. El 24 estamos hasta las 9 más o menos. ¿Los permisos, todo bien? Todo, sí, todo en regla. Perfecto, sí. Muchas gracias. Estaba una señora también que se encuentra entonces vendiendo acá artesanía. Vemos ciertos aritos también, que es una buena alternativa para regalar. Eso es parte, ¿cierto?, de lo que acontece hasta ahora acá en el centro de la ciudad de Punta Arenas con esta... Mira, vamos a pedirle a Jorge que se devuelva para cerrar el contacto con estos gorritos de la selección chilena, que son también una novedad acá en la ciudad. Los del Barcelona, los de la Juventus y de ahí para allá, porque de ahí para allá nos vamos a mostrar. Porque esos son baratitos, 2 por $500, estos del Colo, y los de la Universidad de Chile, 3 por $1,000. Eso es, Francisco, lo que quería mostrar a esta hora de la tarde. Volvemos con ustedes a estudio y estamos en contacto desde otro sector de la ciudad de Punta Arenas. Perfecto, Luis García, desde exteriores con las compras navideñas que se están robando a las calles, por supuesto. Oiga, está llamando la gente preguntando dónde pueden conseguir algunos de los discos. Bueno, mis discos los puedes conseguir sin fines de lucro, en calidad no premium, pero los pueden escuchar gratis en macidol.com. Macidol.com. Sí, que ese es el sello. ¿Se pueden descargar ahí? Sí, todo, no, pero no en calidad profesional, lo pueden descargar como en calidad previo, que es una calidad baja. Macidol, sí, macidol.com. Y también en tenorignaciogomez.com. ¿Cuáles son los sueños del tenor? Mis sueños son volverme asquerosamente rico. Asquerosamente rico. Para tener una fundación. Para apoyar a niños que sufren hambre, que están enfermos. Eso. Quiero hacer una fundación para ayudar a niños. ¿Y Punta Arenas tiene fecha de vencimiento? ¿Ya un par de meses más? ¿Y te vas de Punta Arenas o te quedas en Punta Arenas? No,
un año más, dos años más. Sería una pena que te fuera, de verdad. No, en realidad me quiero ir a vivir a donde haya playa, bonito sol, pero bueno, o sea, no siempre voy a ir, o sea, voy a volver aquí a saludar a la televisión, a la gente que siempre sigue en sus casas, pero sí, sí quiero ir a un clima mejor. ¿Sientes que el pueblo chileno no te ha respondido? ¿Sientes que el país no ha sabido valorar tu talento? No, porque eso le pasa a todos los artistas chilenos. En realidad estoy contento de haber recibido premios internacionales porque en realidad los premios nacionales igual tienen su chaqueteo. Por ejemplo, claro. Si premian a acá a Héctor o me premian a mí, van a decir, sí lo premiaron. Héctor porque... recibió un llavero en Factor X, ¿cierto? Bien lindo. No, pero Héctor, tú eres artista. Hoy. Mira, ¿qué opinas de lo que yo pienso? Sí, tú eres súper bueno haciendo salsero. Y si uno que el chaqueteo que vivimos acá es como, sí. Ay, no, si canta salsa porque es amigo de, porque conoce a. Sí, es verdad. Y entonces, no, estoy contento que haber recibido un premio de una entidad de educación superior. Claro. Que no me conocía en el sentido de tener una amistad y que me haya dado por eso el premio, ¿cachai? Claro. Así que, contento. Yo creo que, con no sé, pues de aquí a los 80 años, ¿cómo no voy a recibir un premio nacional? Claro. Oiga, alguna vez tuvimos aquí al tenor Tito Beltrán. Titito, sí. Para ser tenor, grande, hay que ser un poco loco. ¿Usted se considera un poco loco? Totalmente rayado. Totalmente rayado. Sí, no, lo que pasa es que para ser tenor, ¿tú sabes? ¿Tú eres papá? ¿Alguien de acá es papá? No. Cuando la guaguita te llama, la guagua respira con la respiración que usa un tenor, porque si no se quedaría difónica. ¿Cachai? Mira, para ser tenor hay varios tipos de respiración. Por ejemplo, si yo me coloco acá y me pongo a respirar, yo voy a inflar mucho rato la parte dorsal. ¿Ya? Y en el fondo es como cuando la gente está en el baño. ¿Ya? Y está tratando de miccionar. Claro. ¿Ya, claro? Entonces tú dices. ¿Así? Exactamente. Esa, mira, bien, bien. Buena. Ya. Cuando haces eso, ¿ya? Tú presionas el diafragma. Claro. Y tú presionas los músculos. Que tienen que ver con la parte dorsal. Pero ese ejercicio, ¿cómo lo logras? ¿Te enseñan la técnica? Claro, he tenido hartas masterclasses. Hasta el Tito ha estado en mi estudio de grabación. Yo tengo un humilde estudio de grabación y ha estado el Tito enseñándome, corrigiéndome granada. Ya. ¿Cachai? Pero el estudio de la música, hay diferentes tipos de música. Claro. La respiración pectoral, en la cual se usa el pectoral mayor, la articulación temporomandibular. Hay todo un tema que se puede estudiar. Yo todavía leí algo sobre la respiración que tenía harto que ver con el omóplato. ¿Nager? No, no. La cavidad supra escapular ocupa algunos músculos como los serratos. Pero el omóplato no tiene nager. Pero no, en la parte del omóplato, por la parte posterior, se encuentra el redondo mayor y el redondo menor, que podría ayudar. Yo vendría siendo como el redondo mayor. Claro, el redondo menor. El redondo mayor y el redondo mayor están acá atrás. Debajo insertados en el trapecio y podrían contribuir a que uno puje. A ver, déjame arreglarle, enchufárselo el micrófono, a ver. Enchúfemelo, no, no te preocupes. No hay problema. Ahí está. Entonces, mira, me voy a parar, voy a hacer una micro clase antes de despedirme. Perfecto. Muy bien. Si tú quieres cantar lírico o rock o lo que sea, podríamos. Vamos a hacer. Héctor, tú eres cantante. Tú eres cantante, ¿quién quieres? Fanático del canto. Jorge, ven para acá. Jorge, venga acá. Déjale la cámara a su asistente. Ya pues, Jorge, pase. Salude, salude a su mentor y amigo. Amigo, el reencuentro. Ese es perro, ese es perro. Sí. Ya. Presta el micrófono al Trifo. Hoy en Facebook, agréguelo, presidente nacional. Qué loco, de presidente nacional. ¿No, en serio? Ya, sí. Ya usted adelante nomás y nosotros. Ya, mira, chicos, ya vamos a hacer una especie de entrenamiento físico. Colóquense en tres cuartos. Tres cuartos. A mí me dicen colóquense tres cuartos y mando la piscola. No, pero claro, vamos a tener alto en el suelo. Ya. Entonces, vamos un pie adelante, un pie atrás. Ya. Que no se te quede la patita atrás. Vamos a subir el pectoral mayor. Ya, el pectoral mayor. Ahí para que se note, ¿viste? Ese es el pectoral mayor. Ahí. Ya. Ya, pues el pectoral para adelante. Ya, entonces, el pectoral mayor. Arriba. Arriba. Ahora quiero que bostecen. Que bostecen como cuando se está levantando en la mañana. ¡Entre tú! ¡Ay, apriete! ¡Entre tú! Bien, bien, está bien. Así el cantante. Baxter, tú que estás un paso más adelante, podría estar un poquito más adelante de nosotros. Ahí. Ya, vamos por nivel. A todo esto, Baxter cantaba en el coro mormón, creo. Así que algo nos queremos despedir haciendo algo. Mira, junto, arriba, mira, fíjate, mira. Arriba el pecho. Up, a ver. Y aprieto el diafragma. Hay que apretar al medio. Si es que pueden. Ahí donde más te gusta, el medio. Aprieto el diafragma y miren. Ya. Subo. Subo. Sube. El deltoides. El deltoides. Todo lo que
comprende el pectoral mayor. ¿Ya? Entonces genero como una bolsa de aire aquí abajo. ¿Ya? ¿Ya? Y luego, cuando estos músculos que me ayudan a contribuir con la respiración, lo bajo y digo... ¿Ves? Ya. Bueno. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Por favor, ¿cierto? Claro, esa parte es todo... Sí. No, sí. Hombre. Ya, pues, ¿y? Ya, entonces, vamos, atento, que se va a enojar el tenorio. Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay que comprender ya. Cómo se mezclan las articulaciones, ya. Los músculos, ya. Y la fisiología aplicada al canto. Entonces ya. Estamos hablando de musculatura, artrología, miología y osteología. Ya. Entonces subimos. Sube. Bostezamos. Oh. Y ahí recién tenemos la posición para cantar en el bostezo, como lo dicen los italianos. Ya. La voce avanti. La voce avanti. Entonces decimos. Nato solo, adio al sole mio. Oye, bien, Macri. ¿Eche? Hola. Lúcete. Estoy nervioso ya. ¿Qué cosa? ¿Pero cómo lo hace? No, no, ahora, segunda maestro. Nato solo. Pero. ¿Ah? ¿Qué cosa quería hacer? Asqueroso. ¿Qué quería hacer? Bueno, la mecánica. Pero pueden hacerlo juntos, que Jorge nos tenía esa como esa ganas de hacerlo juntos, se pone medio nerviosito, pobrecito. Pero está bien. ¿Pueden hacerlo juntito? No. Cerró todas las puertas. El maestro cerró todas las puertas, el maestro. Vamos a practicar algo y yo sé que le va a salir, pero tienen que practicarlo bien. Sí. Mira, sí. El granada, por ejemplo. Ya. Uno dice, yo le, todo, yo le. ¡Ole! 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 Claro, así me conocen las redes. Sí, pues. Un año y medio para estudiarlo. Un año y medio para estudiarlo. Claro. ¡Vamos! ¿Ya? ¿Podrías bailar? ¡Baila! ¡Ajá! Oye, pero no, por favor. No, no le hagan eso al maestro, hombre. Sí. No, si queremos ajustarla al maestro, pues. Sí, pues. Bueno. ¿A capela? ¿Puede ser a capela, maestro? Sí. ¿No? Sí. Por favor. Te pedimos que acompañes también. Mira, te voy a mostrar. ¿Esto me lo corrigió el Tito? Todo esto en una masterclass. Ya. Mira, por ejemplo, cuando es. Mi cantor, flor de melancolía, que yo te mando. ¿Cierto? Y ahí sí. Vamos con lo otro que... ¡Adorra! Oye, ¿qué? Oye, ¿tú cachaste todo el tiempo que duró? ¿Puede durar lo mismo? Y ahora vamos todo... Vamos con Bactriz. Yo te cuento más los homóplatos, no puedo. Por el momento no puedo. Bueno, tengo entonces, para llegar a este tipo de respiración, hay muchos tipos de respiración, son más o menos 10 a 12 años de estudio. Perfecto. Él lo hizo bien. Sí. Pero le falta. Le falta. El apoyo dentro del violar. Un quinto lugar no valió la pena. Que es aquí. Claro. Y hacia arriba. Como entre utilizando tú, el esfenoides. Claro. Ahora, todas esas cosas se tienen que estudiar y son técnicas fisiológicas aplicadas al canto. ¿Ya? Que se aprenden para lograr un sonido determinado. Perfecto. Bueno, tenor. Por ejemplo.
nos pidió la hora, se nos pasó la hora. Encantando, ¿podemos hacer que nos despidamos con su música? Vamos y por favor, me gustaría también un mensaje de paz, un mensaje de Navidad, ¿cierto? A todos los magallánicos y a todos los muchachitos que hoy por hoy juegan con el micrófono y sueñan en convertirse también en una carrera como usted. Por favor, tenemos. Adelante. Niños, lo más importante no son los regalos, lo más importante... Acuérdense los saludos, tenemos que le dije. Para Carlos, para Iván y Caco. Ok, un saludo para Carlos, Iván y Caco. Caco. Amigos de acá del programa Cero. La Super Tarde. Cariño a toda la gente. Son niños. Tres amigos de las minorías sexuales, pero son buena banda los ustedes. Chicos, no hay problema. Bien, salgan de clase, está bien. Oye, bueno, un cariño con mucho amor a todos los niños, las familias, los papitos. Papitos, mamitas, no se estresen comprando regalos. Enséñenle a sus hijos que el amor, que la vida y la salud es lo más importante. Y me despido con mucho cariño cantándoles Noche de Paz. Música, maestro, por favor. ¿Está desde el principio? Noche de paz, noche de amor, todo duerme en alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Estás viendo La Super Tarde, especial de Navidad. Muchas gracias a El Pingüino Multimedia, a Francisco Matiacha, a Héctor Núñez, a Inge Weish, al maestro que coloca la música. Niños, sean buenos con sus padres, ellos los aman. Gracias a Joel por la fotografía. Jorge Reyes Moraga y su equipo de camarógrafos. Les amo, les envío un fraternal abrazo y espero les haya gustado este especial. Fuerte el aplauso para el tenor. Tenor, queda comprometido para la próxima semana volver a vernos, ¿no? Sí, chicos, en la medida que de lo posible que tengan espacio, voy a regalarles un lindo especial romántico y ahí sí les voy a cantar Lloran las Rosas,
No sé, granadas, si es que le gusta, y algo más. No muchas sé. Gracias, tenora. Nosotros nos vamos a separar después de estos minutos, ¿cierto? Cálidos, de estos minutos de talento regional. Nos separamos unos minutos y volvemos. Este programa es presentado por Zona Austral. Vive la entretención. El Gráfico, lunes y viernes, junto a tu diario El Pingüino. Hotel Casino Dreams. INACAP, los profesionales que Chile necesita.